Curlis, bienvenidos a Curly Manga. Ya sabéis que soy Carmen Manga y este canal está creado especialmente para vosotras, ¿de acuerdo? Para todas las mujeres afro, las nenas afro y el resto de las mujeres que quieran conocer de cerca nuestro maravilloso mundo afro, ¿ok? Vale, pues nada, hoy voy a hablarles de hacer ejercicio en casa. A ver, ¿realmente no necesitas mucho para hacer ejercicio? Puedes hacer ejercicio en casa pues con las sillas que tienes, con la cama, con la mesa, simplemente apoyando las manos atrás, pues en una mesa, por ejemplo, y doblando las rodillas, pues ya estás haciendo ejercicio. Levantándote de la silla o del sofá y sentándote, ya estás haciendo ejercicio, ¿de acuerdo? Pero si decides equiparte, ¿vale? Que sepas que no necesitas tampoco tener un gimnasio entero en casa, ¿vale? Que no somos aquí las Kardashian. Si lo eres, mejor para ti. Bueno. Entonces yo te voy a enseñar más o menos las cosas que yo utilizo, ¿de acuerdo? Ok, voy a empezar por esta manta de yoga. Esta manta de yoga está fenomenal, me costó súper bien de precio y lo mejor de todo, os voy a enseñar, bueno, viene con dos enganches, bueno, dos gomas que tú las pones y ya está. Y así se queda lo que es la manta totalmente enrollada. Una y dos, ¿ok? Luego, en el interior. Primero la parte esta parte es fenomenal porque se agarra muy bien a lo que es al suelo. Es que se adhiere por lo que cuando tú haces ejercicio no se mueve ni para adelante, ni para atrás, ni a los lados. ¿Okay? Esa es una de las cualidades que más me encanta de esta manta. Y luego vamos a hablar del precio. El precio es fantástico. Luego, esta parte de aquí que es como más rugosa, ¿de acuerdo? Tiene como unos pequeños, ¿lo veis? Cuadraditos, lo que le hace muchísimo más cómodo a la hora de apoyar las manos, que las manos y los pies no se deslicen ni adelante ni atrás. Disculpadme, es que estoy todavía un poco espesa esta mañana, pero es un video que tenía que hacer. Voy a tomar un poquito de mi té. Este también es muy importante. Siempre tener preparado un líquido, ¿de acuerdo? Ya puede ser un zumo natural, una mezcla de zumos vegetales, una mezcla de tés, que también ayuda porque lo que es para que no te deshidrates y para luego y para medio de ejercicio, para que tomes un poco de líquido, ¿de acuerdo? Pues ya lo hemos dicho, que lo puedes preparar así o tener una botella, ¿de acuerdo? Yo como estoy grabando, digo, no vaya a ser que se me caiga esto encima del ordenador, así que lo tengo en mi MOOC, ¿vale? Seguimos con esta manta que ya hemos hablado que está fenomenal de precio, pues luego os pondré lo que es el enlace donde podéis comprarla. Esta manta concretamente me costó, yo creo que menos de 10 euros, ¿eh? Menos, o sea que os lo voy a poner en la podéis comprar. Vale, luego seguimos después de la manta, yo tengo esto. Esto es fenomenal. Esto, o sea, para hacer ejercicio de musculación, de estirar, ¿vale? También te lo puedes poner lo que es la parte de atrás para estirar los brazos. Ahora no lo podéis ver. Otro día haré un vídeo pues, con la cámara para que me veáis entera, ¿de acuerdo? Luego también sirve lo que es para poner el pie, pues poner el pie y estirarlo, ponerlo entre los muslos y estirar los muslos. Esto luego lo vamos a hacer un día de estos. Y además también o sea, es fácil de llevar, o sea, no pesa nada, ¿de acuerdo? Esa es otra de las herramientas que yo utilizo, la voy a dejar por aquí. Vale, luego tenemos la que todo el mundo conoce, que es esta famosa ya pelota, que yo creo que no hay ninguna persona que ame el ejercicio que no tenga esta pelota en su casa, ¿de acuerdo? Yo la utilizo no solo para hacer ejercicio, sino para sentarme también, porque paso muchas horas escribiendo y me di cuenta que con las sillas luego me costaba, porque luego es curioso, me provocaba estreñimiento, ¿de acuerdo? El estar mucho rato sentado en las sillas, como que todo eso se te mete para arriba. Entonces, no sé si fue una serie en un ejecutivo coreano, que estaba sentado sobre una pelota y dije, ostras, esto no lo he probado yo nunca, lo voy a hacer. Y la verdad es que me ha dado un resultado fantástico porque siempre estoy sentada sobre esta pelota. Aparte de utilizarla para hacer ejercicio, ya sabéis que puedes hacer ejercicios varios con esta pelota, no sé, puedes estirar las piernas, puedes hacer abdominales, puedes hacer musculación. Yo, por ejemplo, para los músculos, lo que hago es aprieto la pelota entre mis piernas para fortalecer esta zona. El culete, por ejemplo, apoyas el culete
a poner los pies sobre la pelota y elevas el culo, también está muy bien. Luego ejercicio con las piernas, rodándola de adelante para atrás, los brazos, por ejemplo, porque muchas veces a lo mejor no tienes un equipo entero de pesas y todo, pues yo, por ejemplo, con la pelota la levanto y la bajo, como pesa un poquito, pues también esos ejercicios lo haces repetitivamente, haces 10 o 20 de levantamientos, bajar y subir la pelota también es un ejercicio. Así que, como veis, no necesitas realmente muchas cosas para poder estar en forma. Y luego, es importante lo que he dicho, que aparte de todo esto que os he enseñado, que son tres aparatos, pero aprovechar también lo que es el mobiliario, si podéis, ¿vale? No lo rompáis. Si es algo muy valioso de la dinastía Ming, o debería estar en el Thyssen-Bornemisza, pues como que no lo utilices para hacer ejercicio, ¿de acuerdo? Pero si es un mueble normal y corriente, pues utilizarlo, ¿ok? No os apoyéis sobre sobre el caballero a mano del pecho, por favor, si lo tenéis en vuestra casa, ¿vale? No lo agarréis, que la liamos. Bueno, y aparte de eso, pues tenemos también lo que es el equipamiento, que yo, bueno, no me podéis ver entero, otro día haré un vídeo entero, pero yo llevo, por ejemplo, lo que es unos leggings normales, que también súper baratos de precio, o sea, ahora mismo están tirados, y luego llevo el top de encima, que está bien también. Me gusta ponerme así, que se me vea un poco lo que se me vea la tripa, también me pongo lo que es el legging muy cortito, este que llevo es largo, para ir viendo lo que es el proceso, y además también como tú te vas viendo y dices, te vas animando porque dos veces dices, hostia, qué gordita de aquí, esto hay que quitarlo, entonces te coges ahí, uno, dos, tres, en plan, ¿sabes? No, Rambo, ¿no? Ay, no sé. Bueno, pues eso es lo que venía a hablaros de hoy, hacer ejercicio, o sea, hacer ejercicio, porque yo lo he notado muchísimo, sobre todo en el confinamiento, y luego que me ha dado una especie de bajón, porque yo soy una persona que me gusta mucho viajar, ir de museos, y no pude hacer nada de eso estos días. Bueno, hace mucho que no puedo hacer nada de esto, que no es culpa de nadie, es culpa de la señora, del señor o señora pandemia. Vamos a evitar el género no vamos a liarla, ¿vale? El señor o la señora pandemia, para que estemos todos contentos. Y nada, bueno, pues ahora sí ya nos ponemos buenos, me vacunan. Que, por cierto, ya tengo cita para vacunarme. El día que me toque, os lo cuento, ¿de acuerdo? Os digo, me voy a vacunar, Curlimango se vacuna. Bueno, chicas, hay que vacunarse, ¿vale? Porque es la única forma de poder volver a nuestras vidas. No como eran, sino mejores de lo que eran, ¿ok? Así que espero que os haya gustado este vídeo. Suscribiros. Os pondré un link de donde podéis comprar todas esas cosas que yo utilizo para ponerme en forma, ¿vale? Que para 50, como que estoy bien, ¿no? Bueno, vamos allá. Pues eso es lo que tenía que contar hoy. Suscribiros, pasaros por mi blog, que es curlimague.org, que estoy haciendo asesorías personalizadas que están funcionando súper bien. De hecho, os voy a subir un vídeo en unos... mañana, pues hoy tengo mucho trabajo y no me va a dar tiempo a subir vídeos. Tengo muchísimo trabajo. Y luego, nada, contactarme también en mis otras redes sociales. Ya sabéis que mi email es curlimangue@gmail.com o carmen.mangue@gmail.com. Si queréis, tenéis mucha prisa, podéis contactarme en Insta también, ¿de acuerdo? Así que estamos aquí, pero ahora estamos en YouTube. Así que suscribiros, que nada, que quiero que seamos una gran familia. Porque la verdad que, bueno, yo estoy encantada de hacer contenido para vosotros y para vosotras. Ahora mismo hay que estar en vosotras, a ver, no sé cuál más hay que utilizar ahora, ¿eh? Porque estamos en un periodo que no veas tú. Bueno, un besito, nos vemos en el próximo vídeo, suscribiros. Os pondré también las uñas, el color me encanta. Os pondré el link de donde compré las uñas, el pinta uñas, de todo lo que llevo, ¿vale? Y está hasta el reloj. Que yo sé que luego me preguntáis, Curly, ¿dónde has comprado esto? Curly, ¿dónde has...? Ya os lo digo, guapísimas mías y guapísimos míos. ¿Habéis visto? Bueno, pues nada, un besito y nos vemos en el próximo vídeo. Ser buenísimos. Y nada, cuando anuncie mi directo, hacer el favor de no faltar, ¿ok? Chao.